Pues divertida, la verdad es que ha sido una vuelta divertida porque jugué con Santi, con Arpón y con Dávila. Y hasta el hoyo 10 así, íbamos los cuatro muy iguales. A partir del 14 Santi y yo nos hemos destacado un poco. Y le echo tres verdes ahí para acabar al 15, 16, 17 y es donde le gané. Oye, ahora que me hablas del 10, haya habido un momento... Es que este campo no es fácil, ¿verdad? Este campo engaña mucho y se complica sobre los greens. El hoyo 10 es un hoyo, yo tenía 140 metros y hablaba con Vicente y le digo, pero Vicente, si parece que está aquí al lado. Y he medido otra vez, digo, no, pues hay 140, porque es un hoyo que le ves al ladito, ahí al lado, y después hay metros. Y luego ya te has ido con ese error de cálculo en la cabeza y en el 11 te has quedado ahí rondando el agua. En el 11 di un golpe de esos malos. Dicen que mejor escribiente echa un borroncillo de vez en cuando, pues a mí me tocó en ese hoyo. Pero hice tres, después del golpe malo que dice, un buen approach y un par. Bueno, por darle cierre a la temporada, cuéntame cómo ha ido. He jugado muy poco. Jugué muy poco este año, muy regular, porque al jugar poco no tiene ritmo de competición. Ahora estoy jugando bastante bien, he entrenado un poquito más, ahora nos vamos al Campeonato de España y a ver si repetimos triunfo. Bueno, pues ha habido ratos, he jugado al principio bien, luego me he desconfiado y le he empezado a dar mal y al final he tenido que trabajar un poco, aunque ellos han venido abajo también. Pero vamos, muy irregular, muy irregular. He hecho 72, pero yo creo que se podía hacer alguna menos porque el campo estaba muy bien y saliendo de donde salimos es muy cortito y tienes que hacer menos, pero bueno, no salen menos porque no salen, claro. De todas formas se engaña este campo, ¿no? Es sí, que el sí. La barra de estaba corto, pero los rines pequeñitos también engañan. Sí, 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 sí. Además, yo me he equivocado en una cosa que luego me he dado cuenta, que es que muchos golpes los tiraba a botar corto y no llegaba al green, claro, porque normalmente suele estar duro y hoy no estaba duro, hoy estaba receptivo, estaba buenísimo, vamos, en una palabra. Oye, ¿cómo se ve el golf actual desde el punto de vista de un veterano? El golf actual, muy complicado lo veo, para los jóvenes muy complicado, porque es muy difícil. Hay mucho nivel y tienes que tener algo más que darle bien a la bola, ¿no? Tienes que tener un puntito más para poder estar ahí arriba y defenderte, porque si no te cuesta un montón. ¿Ya no vale contra el mundo? No, eso se acabó. Eso se acabó. La habilidad y esas cosas de antes. Es que antes éramos menos jugadores y bueno, había jugadores que con garra y con habilidad hacían buenos resultados. Pero ahora hay que darle bien a la bola, hay que darle fuerte, bien, y encima hay que agarrarse.